Abanoticias presenta los hechos, los sucesos que son noticia, el análisis de la información, las voces, las opiniones, en contacto. Lares del día. La una de la tarde, momento de hacer contacto con la información. Acepta Javier Duarte su extradición a México, como lo solicitó la Procuraduría General de la República. Acusan que integrantes de la 63ª legislatura fueron cómplices del desvío de fondos públicos durante la administración de Duarte. Reconoce alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, apoyo de la Federación en materia de seguridad. Y afirma que en 4 años se invirtieron 1.300 millones de pesos en obra pública. Niega el Partido Acción Nacional existencia de red de corrupción al interior de sus filas, afirma su dirigente José Mancha Alarcón. Deben autoridades municipales ejercer la función de policía en coordinación con el gobierno estatal, señala el perredista Manuel Bernal Rivera. Ajustan en 50% el presupuesto para el desarrollo del Festival de las Flores en Jalapa, confirma la responsable de cultura de este municipio, Noemí Brito Gómez. Rechaza la Asociación Podemos Veracruz la posible reelección de Sara Ladrón de Guevara al frente de la Universidad Veracruzana, afirma su vocero Eduardo de la Torre Jaramillo. Continuará el programa de tandeos en la capital hasta el 31 de julio, adelanta el titular de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Víctor Hugo García Pacheco. Ha presentado el Partido del Trabajo 2 juicios de inconstitucionalidad por proceso electoral en Castillo de Teayo y Mecatlán, afirma el titular jurídico de ese partido, Nicolás Lorenzo. En entrevista, la presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura, María Elisa Manterola Sáenz. En lo nacional, honrarán a José Luis Cuevas en Bellas Artes. En lo internacional, Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán este viernes en el G20 en Hamburgo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta en contacto, la 1:00 p.m. con 2 minutos en esta segunda emisión, jornada ya de martes 4 de julio del año 2017. Es día feriado en los Estados Unidos, día de la independencia en el vecino país del norte. Los mercados en Wall Street y en Nueva York no operaron, no hay operaciones en aquella nación. ¿Pero qué crees? Le tengo un secreto. Javier Duarte se ha allanado y próximamente estará extraditado en nuestro país. Viene pues a hacer frente a las imputaciones que le hacen tanto el gobierno de Veracruz como la Procuraduría General de la República. Para algunos, pues se pensaba que Javier Duarte no haría uso de este derecho que tiene como parte de este tratado internacional, que dilataría el procedimiento, pero no. Llegó muy sonriente, se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación a través de En Contacto MX y nuestras plataformas digitales le estuvimos dando cuenta. Y bueno, por supuesto, en un instante le presento la información. Antes que otra cosa, le mandamos un saludo y una felicitación a todos aquellos que están, por supuesto, celebrando algún aniversario, pasando algún cumpleaños. Lleven esta jornada lo mejor que puedan, pásenla bien, disfruten de sus familias, de sus amigos. Y bueno, por supuesto, agradecer a todo el equipo que hace posible que nos escuche y nos vea. Gracias a Anabel García ahí en la producción de televisión. Gracias a Pepe el Invisible en el máster aquí atrás de las cámaras. Gracias a Juan Carlos Gutiérrez, nuestro compañero floor manager esta tarde. Gracias ahí detrás del cristal en la operación y producción Antonio de Jesús, quien es el responsable de que en la consola usted nos escuche de la máquina en 97.7 de FM con la asistencia de Gaby Cerón y también de Ángel Shang. Gracias a nuestro jefe de información Osvaldo Ceballos, a nuestras compañeras María Luisa Mapel y a Nayeli Caballero en la asistencia de redacción, a Jorge Guzmán en sistemas, a Elías Bulmar en el área técnica, al equipo de En Contacto MX y por supuesto a nuestro amigo Carlos Alberto, el Charlie, famoso Charlie, nuestro compañero también aquí en Contacto. Gracias a todo este equipo. Y bueno, por supuesto, vámonos con el primer avance. Don Fernando Hernández y los deportes. Don Fernando, ¿cómo le va? Ahí le vienen, ¿eh? A mí. Bueno, ahí le viene aquel. Va a empezar a decir que hubo cosas. Ya luego le cuento, cuando venga, al rato. Ahora sí no entendí. Pues ya viene de regreso aquel que está ya guardado. Ah, ya. Ya se allanó. Nos traerá un llaverito, aunque sí, te va a traer dos.
Bueno, digo, porque pues, digo, cuando menos las llaves de su corazón te va a decir. Ay, Dios, gordo. ¿No? Bueno. Oiga. ¿Qué pasó? Este, por si usted lo necesitaba, porque usted lo pidió, porque usted quería. No me diga. Una delantera mexicana para la Copa Oro. Así, súper cañona. Sí, ¿cuál? El Cubo Torres llegó en el guardia de la Pulido. Qué burlón eres, qué burlón. ¿Por qué, señor? No, ¿por qué te burlas? Hay que esperar, suena... lo van a confirmar hoy. O el Cubo Torres sería ya la opción. Ya habían dicho desde ayer. Ya. 18 semanas se va a aventar Alan Pulido, entre 15 y 18 semanas. Todo el torneo, pues, el próximo torneo en la banca. Bueno, en su casa, pues, más bien, porque... Pues, sí, ¿no? La fractura de húmero. Cayó muy mal, man. Sí, pues, aparte en un partido molero contra Paraguay. Son los riesgos, ¿no? De estos juegos moleros que tiene la selección mexicana en cualquiera de sus... Bueno. De sus variantes. Y bueno, el señor Horn, el australiano, que le ganó a Pacquiao, dicen que con robo, dice que él se le resbala las críticas, que él es campeón, le ganó a Pacquiao, Bantamfield, fin de la historia. Perfecto. ¿Sí lo vio ganar usted? Pues, mira, yo vi una pelea en donde al tipo este lo vi entrón, le entró con todo, pero sí, pues es que se quería poner como pelea él, ¿no? O sea, donde tiene otras posibilidades que no son las mismas del boxeo. A un Pacquiao también echado muy al frente, pero sí se los zarandearon, ¿eh? La verdad sí le dieron sus buenos moquetazos. Muy contundente, digo, las tarjetas amplias, ¿eh? Sí, ahora, digo, son dos estilos distintos, a lo mejor no nos queda muy claro por la forma en cómo este hombre se mueve, ¿no? Pero de que sí se lo, sí le pegó una buena riada de golpes y... Sí, fue más contundente la estrella. Pero al ratito platicamos, señor. Órale, don Fernando, le mando un abrazo. Chao. Bueno, le recuerdo el teléfono en el estudio, 818-5388, el teléfono en cabina y, por supuesto, el 01800-849-3945 para quien está fuera de la zona metropolitana en alguno de los 211 municipios veracruzanos, el correo electrónico noticias@abanoticias.mx. Le decíamos, estaban citados a las 9:30 de la mañana, tiempo de México, 8:30, tiempo de Guatemala. Llegaron muy tarde, una hora después. El señor Duarte llegó, bueno, pues a la... torre del tribunal, en donde del tribunal quinto del asunto de corte penal, narcotráfico y medio ambiente allá en Guatemala, para hacer frente a las imputaciones que hacía la Procuraduría General de la República tras su detención. Es el procedimiento de extradición, 19 fueron las pues pruebas, 19 fueron las acusaciones y los delitos que se le imputan. Y bueno, por supuesto, escuchó la perorata respecto a este tema. Escuche lo que dice Javier Duarte con respecto a si se allanaba o no, pues precisamente a este proceso. Vamos a escuchar a Javier Duarte. He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Es cuanto. En contacto. Bueno, pues ahí tenía usted lo sustancial, lo que estaban esperando en México que anunciara Javier Duarte. Los abogados de este señor, hoy reo allá en la prisión de Matamoros en Guatemala, habían filtrado a algunos de los corresponsales nacionales que se encuentran o se encontraban ahí apostados desde un día anterior, que posiblemente iban a no allanarse a este procedimiento, pero finalmente, pues sí, dicen vamos a México y allá hacemos frente a las imputaciones. José Galdames, el fiscal guatemalteco, señaló que los delitos federales de que se acusa Javier Duarte son procedentes para poder conceder la extradición, ya que ambas naciones, en las dos, coinciden pues a través de este tratado de extradición. Escuche usted los detalles. Con la prueba número uno, que se refiere a la orden de aprehensión de fecha 14 de octubre de 2016, se acredita que existe una orden de aprehensión válida, vigente y ejecutable emanada de un órgano jurisdiccional competente en contra del hoy requerido para que enfrente proceso penal en su país por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como ya lo he mencionado, estos delitos se regulan en el Código Federal de los Estados Unidos Mexicanos y aparecen a folio 1 a 10 de los medios de prueba. Con la prueba 2 y 3, que se refiere al cómputo judicial de prescripción de la acción penal
las disposiciones legales y las penas aplicables por esos delitos de los cuales se indica al señor requerido, se acredita que en lo que se refiere al delito de delincuencia organizada, se deberá aplicar una pena de prisión de 20 a 40 años de privación de libertad, cuyo término aritmético es de 30 años de prisión. Y en cuanto al delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, la pena privativa de libertad prevista es de 5 a 15 años de prisión, por lo que el término aritmético es de 10 años. De acuerdo a la legislación sustantiva penal mexicana, se establece que cuando exista un concurso de delitos, las acciones penales que de ello resulten prescribirán cuando prescriba el delito que merezca mayor pena de privación. En contacto. Bueno, precisamente vámonos en este momento hasta Guatemala. Ahí saludo a mi compañera reportera Katherine Chumil. Katherine, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, bien, gracias. Con el reporte de Javier Duarte. Oye, Katherine, platicar contigo. ¿Se allanó el reo Javier Duarte a este proceso, este procedimiento de extradición solicitado por la PGR desde hace 60 días? Y se había corrido la versión de que pues lo pensaban dilatar sus abogados. ¿Por qué habrá dado un vuelco esta decisión por parte de la defensa de Javier Duarte? Pues según los abogados habían comentado que aún analizaban plantear recursos ante la Corte de Constitucionalidad, que es la Suprema Corte en Guatemala, para que no enfrentara algún proceso en México, pero me imagino que, no sé, en algún momento él pensó que utilizar el proceso iba a ser mejor para enfrentar la justicia, ¿verdad? Y por eso se ganó. Oye, Katherine, ahora ya bajo la legislación de Guatemala y bajo los principios de este tratado de extradición, ¿qué es lo que seguirá para Javier Duarte? ¿En qué tiempo se estima que dejaría la prisión de Matamoros allá en la capital guatemalteca para ser trasladado a territorio nacional? Según comentaba el abogado hace algunos momentos, 17 días, se estima que ya estén todos los trámites realizados para que puedan extraditarlo a México. Pues estaría entonces de nueva cuenta en territorio nacional. ¿Se le brindó algún procedimiento pues especial? Entendemos que los jueces dieron un tiempo después de que se concluyera esta sesión de una hora y media aproximadamente para emitir ya pues su sentencia. ¿Qué seguirá después de la entrega y el otorgamiento de la misma? Ya nuevamente conducirlo a la cárcel, porque ahorita después que los jueces del tribunal retomen nuevamente la audiencia, le van a dar entrega de las copias de lo acordado que sucedió. Sí. Y ya lo van a trasladar a la cárcel. ¿Hay en los juzgados alguna representación de la Procuraduría General de la República que en este caso sea enterada del procedimiento de extradición y de este fallo a través de la entrega de esta documentación que también se le entregará al hoy reo Javier Duarte? Tengo entendido que sí, hay representantes de la Embajada de México que han llegado y de la PGR, obviamente, ¿verdad? Oye, esta fue la sesión, vamos a decir, la audiencia pues más esperada, porque aquí es donde se determinaban los delitos de orden federal que sí le podrían ser atribuibles con prisión preventiva a Javier Duarte en nuestro país. Te preguntaría, ¿hubo mucha presencia de medios nacionales e internacionales en la audiencia? Sí. Hubo bastantes medios, bastante cobertura de agencias internacionales, tanto como nacionales, ¿verdad? ¿Cómo permea en Guatemala el anuncio del allanamiento a la extradición de Javier Duarte? ¿Es un tema que realmente le interese al pueblo guatemalteco o ya pasó más bien así el boom mediático allá en esa zona? Es importante resaltar eso porque fueron las en conjunto, ¿verdad? La PGR, como la Policía Federal y la Policía Nacional Civil de Guatemala, se dio la captura de él. Pero creo que la gente no está muy familiarizada por el hecho que la corrupción y por ser un Estado, tal vez si él hubiera sido, no sé, del DF, la gente hubiera tenido más interés. La gente guatemalteca hubiera tenido más interés en él, ¿verdad? Pero sí, sí impacta. Muy bien. Al final es expolítico.
Pues Catherine Chumil, te agradezco, compañera reportera, allá en Guatemala, como siempre, la cobertura, la información. Estaremos al pendiente pues en los días subsecuentes para saber pues del procedimiento ya, ahora sí, de sancionador, vamos a decirlo, de extradición, de ser enviado. No sabemos si lo enviarán en un vuelo comercial, en una aeronave de la Procuraduría General de la República, o el gobierno de Guatemala facilite alguna aeronave para trasladarlo. Todos esos detalles los iremos viendo a lo largo de los próximos días. Te lo agradezco. Bueno, tarde. Buena tarde. Vamos a hacer una pausa antes de irnos al corte. Le adelanto, se corre la versión y se estaba por confirmar la posible detención de Augusto Morando Torrent, dueño de restaurantes y constructor en la zona conurbada de Boca del Río, específicamente en el fraccionamiento Costa de Oro, a donde hace unos instantes hubiera una fuerte movilización policíaca. Esto atribuible a ser el responsable de la construcción de la torre pediátrica en la zona de Veracruz, y la cual, pues literalmente usted la ha podido ver, nada más le da un viento del norte y vuelan las ventanas, vuelan las paredes, y la dejaron inconclusa. Al parecer ha sido detenido Augusto Morando Torrent, es lo que se está comenzando a manejar en informaciones extraoficiales. Al regresar le tengo detalles del tráfico vehicular y por supuesto también las condiciones del estado del tiempo. Estás en contacto, los noticieros más completos de la radio. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, Boca del Río, Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores,
un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. De la tarde ya con 24 minutos y por supuesto 24 grados también la temperatura ambiente aquí en la capital del estado.
Mire, este día está sesionando el Congreso de Veracruz y sus diputados pues están llevando a cabo algunos temas relacionados con asuntos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el Estado. A ver, mire, primero a ver si tenemos la de despidos. Durante el proceso, bueno, a ver, le platico rápido. Este día durante la sesión, precisamente, algunos extrabajadores, en promedio 15 extrabajadores del Congreso, se manifestaron en el salón de plenos en demanda de que pues sean reinstalados precisamente en su actividad laboral ahí en el Congreso local. Alejandra Vega Alarcón, una de las integrantes o de las inconformes, pues señalaba que tienen más de 10 años de laborar en el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con respecto a este asunto? Bueno, este personal estaba solicitando la basificación. Era personal de confianza que tenía 10 años laborando ahí y pretendían obtener la basificación. Para, pues precisamente anotar sobre este tema, el presidente y diputado, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, el del Congreso, Sergio Hernández Hernández, confirmó que se dieron de baja estos 16 trabajadores de la Cámara luego de que habrían demandado por la vía laboral pues una basificación. Entiendo que es una acción del propio Congreso, porque ellos reclaman base, lo cual en este momento el Congreso no tiene la solvencia económica para darle lo que ellos solicitan. Ellos demandan al Congreso y obviamente deciden pelear en los tribunales y ahí es donde lo están peleando. Entonces el Congreso lo que hace es dar de baja a estas personas y ya los tribunales decidirán si tienen derecho a la base o no. Sin embargo, la solvencia presupuestaria que tiene el Congreso no da para dar base. Solamente tengo clara la acción, que es debido a una demanda que hizo pelear en tema de tribunales y obviamente al no tener el Congreso la capacidad de otorgar bases, pues obviamente no podemos. Tengo entendido que apenas ayer o el día de hoy se va a dar. Con el director jurídico les podrá aclarar más el tema, pero sí hay una acción de corte que es legal, que respeta los derechos de los trabajadores y que en todo momento siempre va a garantizar eso. Podremos dar un reporte seguramente bien una vez que tengamos la información completa de la auditoría. En contacto. Reporte vial. Y bueno, por supuesto, cuando es la 1:26 PM, le doy a usted el reporte de las condiciones del tráfico. En el C4 está Juanito García. Juanito, ¿cómo te va de martes? ¿Cómo anda la capital? Sobre todo porque hay varias obras en proceso, ¿no? Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Es un gusto saludarte y a todo tu auditorio en este reporte vial. Iniciamos con un reporte de un accidente de tránsito ubicado sobre la calle Jalapeños Ilustres, esquina con Santos de Gollado, aquí en la zona centro, donde bueno, ya se encuentran las corporaciones competentes y para auxiliar a estas personas, pero también para apoyar a que fluya ya el tráfico vehicular. Es importante, bueno, que avance con mucha precaución. También hace algunos momentos teníamos un accidente que estaba afectando la vialidad sobre la calle de Hidalgo entre lo que es Zaragoza y la calle Ferrín, pero ya en esos momentos ya se encuentra liberada, ya se encuentra restablecida la vialidad sobre la calle de Hidalgo. Bueno, tenemos la vialidad en el primer cuadro de la ciudad con un poco de circulación moderada que se agiliza en el cambio de luz del semáforo. También, como comentas, Luis, tenemos una obra que hay reducción de carril sobre la calle de Enríquez, en el tramo de Clavijero a la calle de Lucio, para que usted, bueno, si va a circular en esta calle, lo haga con mucha precaución. También sobre lo que es la avenida Ávila Camacho, tenemos ya un poco de circulación moderada en ambos sentidos a la altura del cruce con Sayago y avenida Orizaba, que se agiliza también el cambio de luz del semáforo. Vialidades moderadas sobre Poeta Jesús Díaz con Lucio y 20 de noviembre con aquella revolución. Tenemos también un reporte, Luis, de un accidente de tránsito en la carretera Jalapa-Coatepec, esto en los carriles hacia esta capital, a la altura de la zona de hoteles, para que usted, bueno, si va a circular también lo haga con mucha precaución. Hay reducción de carril, obstruyen solamente un carril, pero bueno, ya se encuentran también las corporaciones competentes para poder auxiliar a las personas y poder reanudar por completo la vialidad sobre esta carretera en dirección hacia esta capital, carretera Jalapa-Coatepec, dirección a esta capital, a la altura de la zona de hoteles. Hay un accidente de tránsito, obstruyen un carril, maneje con mucha precaución. La vialidad sobre Circuito Presidentes, tenemos el tránsito ya cargándose en dirección hacia 20 de noviembre, que también, bueno, se agiliza en el cambio de luz del semáforo. Circulación moderada sobre Murillo Vidal en tronque con este mismo circuito. La vialidad que ya comienza a incrementar y se encuentra cargada sobre la avenida Repsamen, recordándoles que dos carriles de esta avenida se encuentran cerrados por obras en proceso en el tramo de Circuito Presidentes a Gustavo Díaz Ordaz.
habilidades, la habilidad subida sobre Arco Sur, ya tenemos vialidad ya cargada en ambos sentidos sobre la calle principal de Las Trancas, vialidad muy favorable y fluida en la carretera Jalapa-Veracruz a la altura de las plazas comerciales y de la SEP. La avenida Lázaro Cárdenas se encuentra muy despejada, muy fluida en estos momentos, circulación moderada aquí, avanza sobre el Boulevard Escortines y avenida Jalapa a la altura de Finanzas, que se agiliza en el cambio de luz del semáforo, y por último el Boulevard Jalapa-Banderilla, una vialidad muy favorable a la altura de la colonia 21 de marzo. También recordándoles el cierre por obras en el tramo carretero Jilotepec-Banderilla. Como alternativa vial puede tomar las rutas de Jilotepec, Linderos, Rafael Lucio. Otra opción sería la Concepción, Tenampa, El Castillo. Tome sus precauciones. El C4 y la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos para servirle, Luis. Excelente tarde para todos y buen provecho. Gracias, Juanito García. Buen provecho. Buena tarde. Nos escuchamos más adelante. Gracias, Luis. Buena tarde. Vamos a hacer una pausa. Mire, le comento a usted que Pia Jong, allá en Corea del Norte, ha anunciado que probó un misil intercontinental. El régimen de Norcorea aseguró este día que ha probado con éxito un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier parte del mundo, según anunciaron a través de la televisión estatal. La cadena indicó que se trata de un misil nuevo bautizado como Hwangsong 14, que alcanzó una altura máxima de 2.802 kilómetros y recorrió 933 kilómetros en 39 minutos. El anuncio realizado por la locutora Ryu Chun-hee, la encargada de dar las noticias más importantes para el régimen, se explicó que el líder Kim Jong-un dio en persona la orden de lanzar el proyectil. Y bueno, como usted podrá saber, esto ha prendido y ha encendido los focos rojos en todo el hemisferio y en gran parte de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Y bueno, se le ha pedido reacciones a China, a Rusia, y pues este asunto ya está tomando otras características. Ya hablar de un misil intercontinental balístico, bueno, pues eso ya es un asunto mayor, puede alcanzar cualquier capital del orbe. Y bueno, pues esto sí habría que preguntárselo cuando coinciden en dos momentos de gobierno dos personajes pues medios dañaditos como este señor primer ministro de Corea del Norte y el señor Donald Trump. Lo que nos espera si se acelera. Vamos a la pausa y volvemos. Estás en Contacto, los noticieros más completos de la radio. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Del 9 de junio al 9 de julio, te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la...
Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión. Tarde con 36 minutos, regresamos en contacto. Un saludo, por supuesto, en la línea telefónica a mi compañera Isabel Ortega, quien se encuentra en el Congreso del Estado. Isabel, han sesionado, sigue la sesión, están por votar algunos de los temas importantes, como este tema de la transparencia, de la homologación de este asunto. ¿Qué nos tienes? Cuéntame. Hola Luis, un gusto saludarte a ti, al auditorio. Pues sí, hoy sesionaron los integrantes de la sesión 64ª legislatura aquí en el Congreso del Estado, y te comento, como parte de esta reunión de trabajo, pues ahora ex trabajadores de la Cámara Local se manifestaron durante la reunión de trabajo, esto porque argumentaron que fueron despedidos de manera injustificada. Y es que este martes al menos 15 trabajadores de diferentes áreas fueron notificados que se concluía su relación laboral con el Congreso del Estado, a pesar de que tienen más de 10 años de antigüedad. El argumento que se les planteó desde el área jurídica fue el hecho de que el Congreso no tiene los fondos necesarios para poder seguir pagando nómina, por lo que se están haciendo algunos recortes. Los trabajadores se dijeron pues molestos porque los propios legisladores están incumpliendo la legislación laboral vigente, puesto que ni siquiera les notificaron de esta posible despido, de que dejarían de formar parte de la nómina, y simplemente hoy se les rescinde su contrato y se les informa que ya no forman parte de este poder. Vamos a escuchar parte de lo que argumentó Sergio Hernández respecto a las causas por las cuales se dieron de baja a estos extrabajadores. Lamentablemente, nosotros sabemos que era un modus operandi del gobernador Javier Duarte, que no todo lo que dicen que se robó, se lo robó solo, sino que hubo recursos del erario público para corromper a poderes como el poder legislativo, el poder judicial, a órganos independientes como es el órgano público local electoral, para actuar de manera unilateral en los procesos electorales, que hubo recursos para corromper a sindicatos, a partidos políticos. Era todo un modus operandi del gobernador Javier Duarte. Por supuesto que no todo lo acumuló él, y aquí lo que tendría que pasar es un valiente que pudiera presentar pruebas consistentes en contra de la legislatura anterior, que pues, se sabía cómo se negociaban los recursos. Digo, ahí está, por ejemplo, al cierre de esta legislatura, que todavía Sergio Hernández no nos ha dicho cómo salió la
auditoría porque nos faltaron casi 70 millones de pesos que se los ejerció la legislatura anterior cuando era facultad de esta nueva legislatura por el cierre del año, que lo ejerciera esta 64ª legislatura. Y nadie sabe dónde quedó la bolita, es mucho dinero lo que le faltó entregar a la legislatura anterior. Bueno, ese era Sergio Rodríguez Ruiz, él sí hablaba precisamente en el sentido de que los ex diputados tienen responsabilidad del desvío de recursos en los que incumbió Javier Duarte de Ochoa, toda vez que pues aprobaban todas las cosas públicas sin el menor problema, le validaban el manejo financiero, y fue hasta el año 2016 cuando ya ellos junto con el Ortiz detectaron diversas irregularidades que hoy han concluido en denuncias penales ante la Procuraduría, ante la Fiscalía General del Estado. Sergio Hernández fue muy irónico al señalar que la pasada Cámara no solo recibían chocolates los diputados, sino que ellos mismos generaron esta fábrica de chocolates. Recordemos que recientemente se filtró un audio en donde la diputada Octavia Ortega, quien fue presidenta de la 63ª legislatura, afirmaba que los legisladores estaban exigiendo más chocolates en relación a que estaban pidiendo más dinero para aprobar algunos dictámenes. Pues ahí está la respuesta de Sergio Rodríguez, quien dice que no solo recibían, sino que desde el Congreso del Estado se fabricaban estos chocolates. Luis, también te comento que la diputada Marijose Gamboa pues criticó las más recientes declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en el sentido de que afirmó que algunos periodistas están vinculados al crimen organizado. La panista señaló que esta afirmación es muy grave, primero porque en caso de ser cierta prácticamente se está alertando a los supuestos trabajadores de los medios de comunicación que están vinculados con delincuentes, sumado a que, bueno, antes de hacer cualquier declaración y señalamiento, pues se tendría que haber iniciado un proceso de investigación para ya con pruebas, dijo ella, pues poder sustentar estos dichos. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Marijose Gamboa respecto a las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Creo que hay tres puntos fundamentales aquí. Primero, que el que acusa tiene la obligación de probar. Eso no lo podemos olvidar porque fue de lo que tanto criticamos a Duarte, de acusar a la ligera. Entonces, si tienen las pruebas plenas, tienen la obligación de vincularlos a proceso y de demostrar que las pruebas son reales y plenas. El segundo punto es que no había una comisión en el Congreso dispuesta a hablar por las y los periodistas y las y los reporteros. Y creo que les he demostrado con actos, con hechos, que cuando hay algo que me parece incorrecto, pues lo señalo. Y entonces, desde la comisión en el Congreso, pues voy a estar bien pendiente de que las cosas sean conforme a derecho. Y el tercero, que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que diferente al inquisitorio, al que le tocó a Duarte, Fidel Herrera, pues en el inquisitorio, como la Santa Inquisición, ¿no? Hacían los montajes a como se les daba la gana. En el acusatorio es bastante más complejo, tiene que haber prueba plena de cualquier dicho. Y creo que fue pues aventurado haberlos dicho así. Primero se les debió de vincular a proceso y después decir quiénes están vinculados a proceso, pero con todo y las pruebas, ¿no? Pues ahí está, Luis, la postura. Recordemos que ayer el gobernador afirmó que algunos trabajadores de los medios de comunicación están vinculados con delincuentes. Prácticamente está replicando la historia que se vivió con Javier Duarte, quien también en una reunión en la zona norte pues les pidió a los reporteros portarse bien para evitar pues tener algún problema con la delincuencia organizada. Luis, es parte de lo que se está analizando aquí en el Congreso. También te comento, ya rindió protesta de ley Águeda, la diputada Águeda, quien es suplente de Eva Cadena. Ahora ella se sumó al grupo legislativo de Morena. Perfecto, Isabel, gracias por el reporte, como siempre, muy completo. Un abrazo y buen provecho. Buena tarde. 1:43 p.m. La entrevista en contacto. Oiga, durante el fin de semana se generó una verdadera oleada de señalamientos por parte del senador de la República, Héctor Yunes Landa, en relación a una entrevista que ofreciera una serie de comentarios y opiniones la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, la diputada María Elisa Manterola Sáenz. Y bueno, en relación a ello, pues el senador de la República emitió un comunicado anunciando que el coordinador de asesores del Sistema Nacional Anticorrupción renuncia. Y bueno, en la línea telefónica yo le agradezco a la propia presidenta de esta mesa directiva de la 64ª legislatura tomar
el teléfono. María Elisa, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Al contrario, Luis, muchísimas gracias, un abrazo y además un saludo a todos los radioescuchas. Oye, ¿la parentela es motivo para o causal para no ocupar cargo público alguno? No, al contrario, bueno, pues la prueba, la última prueba que tenemos aquí el año pasado, la más reciente, pues fue la de en donde más de un millón de veracruzanos votamos por Miguel Ángel Yunes, ¿no? A pesar de que es primo hermano del senador Yunes Landa. Tenemos hoy un gobernador que con dificultad, es cierto, pero que está respondiendo a las demandas de los veracruzanos. Y esto es, y lo digo muy claro, pues bueno, por lo que ya todos sabemos, de 12 años de corrupción, ¿no? Pero en el caso específico de Stanley, a ver, yo no me referí directamente, Luis, al parentesco, aunque es cuestionable porque hay muchos parientes de la señora Karime Macías que están involucrados en empresas fantasmas y en negocios, en el DIF y en la cumbre Tajín y en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sería raro que un pariente más también estuviera involucrado en actos de corrupción. Sí. Pero mi preocupación principal se centró en mi distrito, en lo que sucede en mi distrito, y esto fue en una donación que le hizo Javier Duarte y a punto de irse corriendo el año pasado, una donación que dona a un terreno que dona a una asociación transformando el campo de Veracruz que se conforma apenas en enero, que no existe, y de la que Stanley Sánchez Macías es tesorero. Incluso después, llegando nosotros en la 64ª, revocamos esta donación e inician entre los dos hermanos, Francisco Sánchez Macías, denuncia por despojo a la asociación de la que su hermano es tesorero, hacen ahí un entramado que obviamente plagado de corrupción, y este caso está en la fiscalía ya, en la fiscalía número 8, está el asunto ahí abierto, hay denuncias entre ellos, entonces me llama la atención, por eso me llama la atención, porque el reclamo que yo recibo como diputada del Distrito 7 de los martinenses es nada más, me dicen, Marieli, por favor, que no se pierda ese terreno, Marieli, recuperen ese terreno, Marieli. Oye, y de repente... Marieli, no es un tema menor, tú como presidenta de la mesa directiva y como diputada representante de un distrito, estamos hablando de 14,000 metros cuadrados a una empresa o a una asociación que no sabemos ni para qué fue creada, ni qué sentido u objetivo tuvo. Esa es la realidad y ese es el reclamo que entiendo en su momento tú vertías y tú advertías lo que mismos tus conciudadanos te estaban señalando, pero detrás de ello hubo una serie de observaciones por parte del senador, como por ejemplo de que tú habías colaborado con Javier Duarte cuando fuiste integrante o presidiste el consejo de esta fundación Produce AC. Bueno, tú tienes una historial ahí, ¿no? Para poder ser la responsable de esta, agrupación, verdad, ¿no? La verdad, Luis, es que me asombra la ignorancia del senador, porque la fundación Produce es una asociación civil compuesta por productores, presidentes de diversos grupos, de plataneros, de naranjeros, de ganaderos. Y la verdad es que, bueno, pues yo provengo, soy la cuarta generación de una familia dedicada a la agricultura y a la ganadería en mi distrito, en la región, incluso a nivel estatal. De ahí proviene la invitación. Pero además, repito, la Fundación Produce es una asociación civil, no es una dependencia de gobierno. Entonces, pues por lo tanto, en el tiempo que yo fui presidenta, que además creo que incluso el senador se refirió a 5 años, no fueron 5 años, pero casi 6, que es el límite al que yo tengo derecho, y entregaba a la fundación para elegir a un nuevo presidente que se elige entre los productores, donde no intervienen en esa votación ninguna dependencia de gobierno, ni estatal, ni federal. Cumplí en tiempo y forma, o sea, entonces me extraña porque pues Javier Duarte jamás fue mi jefe político. Sí. Oye, en relación también a un señalamiento muy puntual, porque le puso nombre y apellido, también hay que mencionarlo, de José Isaac Rodríguez Maldonado, quien pues acusara al senador que trabaja o que te apoya en algunas funciones, ¿qué hay que decir al respecto en este sentido? Mira, yo la verdad es que lamento mucho que se lancen acusaciones sin sentido. Puede ser el estilo de algunos políticos, no es el mío. Yo cuando hablo, lo hablo con pruebas y porque sé lo que estoy diciendo. Entonces aquí, pues respetuosamente, yo le pido al senador, además, pues obviamente con la comisión que preside anticorrupción, pues que presente las pruebas ante las instancias que sean necesarias y correspondientes,
las pruebas que tenga sobre el licenciado José Isar Rodríguez Maldonado, quien es mi secretario técnico, el secretario particular de la de mi oficina. Sí. Entonces, obviamente, si tiene las pruebas, además no le se lo pido, se lo exijo, sí, que si tiene las pruebas las presente ante las instancias correspondientes, y será el propio José Isar Rodríguez Maldonado quien dé respuesta. Si él requiere un espacio para dar respuesta, se la daré, pero yo no me voy a prestar a que me pide a mí que yo lo corra a ver. No, pues yo no acepto esto mientras no haya pruebas de que, si él tiene pruebas de que José Isar Rodríguez Maldonado ha estado involucrado en actos de corrupción, sí, lo menos que puede hacer es presentarla. Oye, Marilisa, y hablando ya de otras cosas más gratas, no tanto de este asunto, que la verdad es bastante, pues, da pena ajena que algunos políticos como, pues, este señor hayan hecho este comentario. Te preguntaría, ¿están votando ustedes dentro de la sesión de este día temas relacionados con la transparencia? Es un asunto que al Congreso local, pues, le interesa mucho, sobre todo para tratar o intentar de homologar la ley en materia de transparencia federal. ¿Cómo va en eso? Así es, Luis, y además qué bueno que haces esa aclaración sobre el punto anterior. Por mí es todo lo que tengo que decir y no volveré a contestar absolutamente nada sobre este tema. Pero la ley de transparencia es muy importante. Esta fue aprobada en la legislatura anterior, sí, pero traía vicios de inconstitucionalidad, incluso sí, fue impugnada por el INAI, sí, y la CNDH. Sí. Hoy se armoniza a nivel federal y se está cumpliendo ya para fortalecer las instituciones, pero además garantizar a los ciudadanos a que tengan acceso a la información con esta ley de transparencia. La acabamos de votar, sí, obviamente fue aprobada. Bien. Y ya, bueno, será publicada asimismo ya la propia ley, ¿no? En ese sentido, ya armonizada una vez la ley, ¿cómo quedará también el tema que está pendiente? Porque el 19 de julio se vence el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y al parecer ahí también Veracruz andaba retrasadón. No, y además por los mismos motivos, sí, como recordarás, bueno, la propuesta de Javier Duarte, sí, para presidir, bueno, pues esa el sistema estatal anticorrupción también era otra burla para los veracruzanos. Sí. Entonces, bueno, hubo que lo mismo que ajustar, prácticamente se desecha la propuesta enviada por Duarte y se está trabajando. Tiene más de 3 meses que todos los coordinadores de todos los grupos legislativos están trabajando en este sentido y nosotros esperamos que el viernes, sí, quede ya, sí, con el consenso de todos los grupos legislativos y sea puesta a votación el martes. Ok, entonces no habría necesidad de una sesión especial ni una sesión extraordinaria para votarlo, lo votarían en una sesión ordinaria el próximo martes, pero tomarían la designación el próximo viernes si se sube al pleno o no, ¿no? Sí, la verdad es que el viernes ya tendríamos en realidad algunas observaciones que hacen en los asesores y me parecen prudentes y necesarias porque tiene que salir impecable, claro, esta ley. Y así será, que tengan la confianza los veracruzanos que estamos trabajando. De verdad, es complicado, Luis, porque pues como lo sabes, no hay mayoría, claro, en el Congreso. Entonces, eso también a veces retrasa un poquito si queremos sacar alguna cosa. Pero creo que es necesario y está bien, ¿eh? Porque nos ha permitido dialogar, que los asesores se sienten en una mesa, que platiquen y que se pongan de acuerdo, y creo que eso es en beneficio de los veracruzanos. Pues Marilisa Manterola Sáenz, presidenta de la mesa directiva del Congreso local de la 64ª legislatura, te agradezco el tomar el teléfono, aclarar, fijar tu posición con respecto a lo ya pues señalado y por supuesto hablar de este tema de transparencia y esta primicia que nos das, que el próximo martes estaría votándose ya lo del tema del sistema estatal anticorrupción en Veracruz. Gracias y no, buena al tarde. Contrario, Luis, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, ahí está la presidenta de la mesa directiva del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos. Estás en contacto, los noticieros más completos de la radio. ¡Ya no falta nada! ¿Y ustedes a dónde van? ¡Nos vamos de vacaciones! Pero no te preocupes. Vete de vacaciones con Caja Yanga. Acude a tu sucursal más cercana y solicita tu crédito. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución.
Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Ya regresamos. Una de la tarde con 57 minutos. Mire, nos llamaron a la redacción y por supuesto nosotros atendiendo a la petición que nos hace pues el auditorio explicándonos la situación, pues es que nos vamos a reservar detalles y nombre de la persona. Pero mire, le voy a platicar. Ayer a eso de las, vamos hablando 19 horas, cuando comenzaba a atardecer ya aquí en la capital del estado, pues en la avenida Repsamen, en donde se están desarrollando algunas obras, circulaba una pues joven madre con su pequeño hijo en un vehículo y bueno, pues en algún punto de esta avenida, como consecuencia del desarrollo de las mismas obras, se le atravesó un desgraciado en una unidad del servicio de alquiler, y digo desgraciado con el debido respeto a todos los operadores de taxi, porque muchos de ellos hacen una función vital en la ciudad, pero hay otros que verdaderamente se convierten en ampones. Este señor, conduciendo el taxi 7574, aludió que la persona en referencia le habría golpeado la unidad, cosa que no ocurrió. En una actitud prepotente, el sujeto se bajó de la unidad, intimidando a la madre con su menor hijo, y bueno, pues aludiendo que le habían golpeado el vehículo, este sujeto que vea usted ahí en la imagen, que seguramente venía marihuano o drogado, con todo respeto
a quien consume drogas, pues metió la mano en el vehículo, metió la mano a la unidad y le arrancó las llaves a la unidad y pues comenzó a proferirle, ya se podrá usted imaginar cuánto improperio a esta señora, a esta dama, que bueno, pues hoy le pide a Tránsito del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública tomen cartas en el asunto. No se vale que sujetos a bordo de estas unidades de alquiler pues se conviertan en verdaderos delincuentes. Esto no puede ser posible en ninguna ciudad. El taxi en primera instancia no cuenta con placas. La unidad anda circulando con un permiso, vaya usted a saber si es apócrifo, y vaya usted a saber con qué clase de pues intención. Ya lo advertía el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al anunciar la revista vehicular. Estos vehículos, estas unidades, no debiesen circular y no iban a circular. ¿Qué está sucediendo? No lo sabemos. Ahí está el llamado a Tránsito del Estado, la unidad, la fotografía y la cara de este animal que no tiene otra forma de expresarle pues el repudio, que se ponga con una madre de un menor que absolutamente le hizo nada, pero nada más por el afán de querer ver si le sacaba la cuenta del día, pues eso simple y sencillamente no se vale. Ahí está, y bueno, pues gracias por confiar en Contacto. Bueno, retomando el tema en el Congreso local, le comento que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, don Juan Manuel García González, le pide pues se haga una investigación con respecto al actuar de los anteriores legisladores, porque dicen que en la 63ª legislatura, pues los diputados que la compusieron o que formaron parte se fueron verdaderamente cabezones con todo el recurso que habrían recibido del hoy reo Javier Duarte. Bueno, estamos muy preocupados porque otra vez en Veracruz somos noticia nacional por el tema de los sobornos a los diputados para poder autorizar 500 leyes durante el gobierno pasado que encabezó el licenciado Duarte. Nuestra preocupación es porque seguimos siendo noticia nacional con temas de corrupción. Y lo que nosotros queremos es más que haya un tema anticorrupción, que no haya impunidad, que parece ser que es en lo que seguimos cayendo. Queremos que sea una carpeta de investigación para que quede perfectamente aclarado si es cierto o no es cierto lo que ha pasado. Y de ser cierto, bueno, pues que se castiguen a los culpables con todo el rigor de la ley, básicamente para ya no tener impunidad en este estado. Nos preocupa que muchos de los diputados anteriores hoy estén en puestos, ya sea en la administración pública o sean candidatos o actuales alcaldes o demás. Entonces, es muy importante que se investigue para saber la realidad de la situación. Sabemos que el señor gobernador está muy preocupado en estos temas y queremos ser eco ante esto. Pero ¿quién tiene que sancionar esto? Tiene que sancionar esto las mismas autoridades que han venido funcionando. Lo único en lo que nos han dado cuenta es que no funcionan correctamente. En Contacto. Bueno, pues ahí está este tema y ojalá se aclare. Mire, el encargado del Instituto Veracruzano de la Juventud, Víctor Hugo Delfín Vázquez, informó que en 10 días se cierra el proceso de registro de aspirantes a conformar pues, el Parlamento de la Juventud. Y entre los cambios importantes a los otros años, sobre todo es el ahorrar un poquito más de dinero, ¿no? Normalmente, en el año, por ejemplo, 2016, se gastaron aproximadamente 120 mil pesos, en el 2015, 100 mil. Nosotros buscamos una reducción del 50% aproximadamente. ¿Cómo logramos esta reducción? Estamos en una coordinación importante. En Contacto. Bueno, pues ahí tiene usted el jefe del área de investigación y proyectos del Instituto Veracruzano también de la Juventud, es Benito Requejo Fox. Bueno, pues aseguró que, a diferencia de otras ediciones, este año no va a haber padrinazgos de parte de diputados para que sean electos los jóvenes integrantes de este nuevo Parlamento de la Juventud, sino que en función de sus capacidades y de sus probidades confirmadas y comprobables, serán electos. Porque esa es una de las grandes dudas y cuestiones que siempre salían en el Parlamento. E incluso muchos chavos se nos han acercado y nos dicen, oye, uno de los requisitos es que un diputado se apadrine para entrar, o ese tipo de cuestiones. Entonces, aquí lo que buscamos es que haya transparencia en el proceso de selección, que es, yo creo que no solo en el tema del instituto, en todo tema de servicio público, que se cuestiona de cómo se eligen luego los ganadores, de convocatorias y todo ese tipo de temas. Entonces, a través de este comité organizador, buscamos ese equilibrio y pues que no se preste a malas interpretaciones o que no quepan dudas de que hay una representación general de todos los partidos. La fecha límite para recibir documentación es el día 15, estamos a 11 días prácticamente, y los resultados se publicarán el día 17.
Y el evento, como ya les dije, se realizará el 3 y 4. En contacto. Esto es el sondeo del día. Esto es el sondeo del día. Debido a que Veracruz es considerado el estado de la República Mexicana con el costo de corrupción más elevado, la población jalapeña opinó al respecto. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente consideró que sería casi imposible erradicar dicho problema en la entidad. Bueno, yo pienso que no, ya ha llegado a un nivel demasiado alto y será muy difícil combatirla. Por lo tanto, pienso que no, será muy difícil de atacar ese mal que ha llegado a todos, desde la persona más de abajo hasta de arriba, ¿no? Ya se ha visto en todo lo que ha pasado aquí en Veracruz. Pues yo pienso que en Veracruz difícilmente se va a poder combatir la corrupción porque lamentablemente ya nos ha invadido en muchos aspectos de la vida, desde lo cotidiano, ¿no? Como cuando el tránsito te pide la mordida, hasta pues los factores más elevados, ¿no? Con los políticos. Va a ser muy difícil combatirlo y ojalá se pueda, ¿no? Pero sí me parece que es algo imposible ya en esta época donde se ha vuelto algo muy, muy normal. Bien, pues yo creo que no va a ser fácil pues erradicar esta situación. Digo, se habla de varios temas, desde dinero, puestos de políticos, compadrazgos, pues colocar a las amistades en puntos estratégicos para beneficiarse, y entonces pues es un círculo que la verdad no se va a terminar, y no creo que, y además que les genera ganancias a los, sobre todo funcionarios, ¿no? Que están ahí en el gobierno. Entonces la verdad va a ser muy complicado que se tenga, que se corte de raíz esta corrupción, que es lacerante para Veracruz y para todo el país. Pues no creo que se vaya a acabar. Hay soluciones, claro que las hay, pero falta que las tomen, ¿no? Pues las leyes están ahí, simplemente hay que cumplirlas, y pues que se acabe la corrupción. Yo creo que acabándose la corrupción pueden acabar muchos males para el estado. Informó Juan David Castilla Arcos. Invitado especial. Oiga, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos y dando ya, iniciando la segunda hora del informativo, tengo el gusto de saludar y recibir en esta mesa de trabajo al presidente municipal electo de Veracruz Puerto, mi tierra natal, a Fernando Yunes Márquez. Señor alcalde, ¿cómo le va? Bien, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Oiga, pues son muchos los temas, de aquí a diciembre pareciera muy lejano. Se habla de que se debe de modificar esto y en cuanto se haga la elección a la semana, como hacen en Francia, ya tomar posesión del encargo, pero son 6 meses que le permiten integrar pues una serie de temas que compondrán su administración. Un tema que es evidente y que está latente todos los días es la seguridad. Entendemos que es un asunto que conocen bien. Usted fue como senador el responsable de una comisión sumamente importante relacionada a la seguridad en el Senado. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, poder mitigar o incidir en esta problemática en la zona conurbada, sobre todo en su municipio? Bueno, hoy tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez, para empezar a ver primero cuál es la incidencia delictiva que tenemos en el puerto de Veracruz. En los últimos años ha habido un cierto crecimiento, sobre todo en delitos del fuero común, como es robo a casa habitación, sí, robo de automóvil, robo a transeúnte también. Y parte importante del problema que se ha venido detectando es la falta de una policía municipal o una policía de proximidad. Es precisamente parte de lo que estamos analizando hoy con el secretario para poder generar en un futuro, en un mediano plazo, diría yo, una policía metropolitana, Veracruz, Boca del Río, Medellín y probablemente Alvarado también, que nos permita que los presidentes municipales una vez más tengamos responsabilidad en materia de seguridad pública, pero sobre todo también que haya una policía de proximidad con la cual el ciudadano tenga ese contacto directo que necesitamos otra vez para recuperar la confianza en las instituciones policíacas también de nuestro estado y en este caso del puerto de Veracruz, pero sobre todo para prevenir delitos. Debemos de pasar a una política de prevención del delito más que una política reactiva. Hay quien se pregunta, quienes tenemos ya más de 40 años, recordamos al antiguo sistema de seguridad que se tenía en Veracruz. Yo recuerdo, por ejemplo, que decía en el centro de la ciudad, ahí juntito al Palacio Municipal, y uno de los policías que cuidaba, que se llamaba Don Zenén, pues era casi parte del colectivo, de la familia, era conocido ahí. ¿Vamos a poder volver a tener en algún momento un personaje así, al cual se le respetaba, se le tenía como parte, pues una parte más de la familia? ¿Lo podremos llegar a tener los veracruzanos, sobre todo en el municipio de Veracruz, en donde antes la
pues la alegría era parte del colectivo. O sea, hoy pareciera que pues se nos ha ido perdiendo esto. Sigue siendo, vamos a seguir siendo el pueblo alegre, feliz que somos también, pero tenemos que trabajar muy duro para mejorar la seguridad. Como bien dice, antes tenemos el sistema, digamos, de policía de barrio, ¿sí?, policía de cuadra, como se decía habitualmente, y hoy sí queremos recuperar esto en un mediano y en un largo plazo también. Hay que decirlo, la construcción de una policía metropolitana va a tomar varios años, va a tomar tiempo, va a tomar recursos económicos también, y un esfuerzo importante por parte del ayuntamiento. Lo que estamos pensando es probablemente en la primera etapa hacerlo solamente en una zona, con los pocos elementos que empecemos a tener, y de ahí lo creciendo de manera gradual en la medida que tengamos recursos económicos el ayuntamiento, pero también los elementos suficientes para hacerla. Una policía no se crea de la noche a la mañana, tenemos de repente todos los elementos y mandos, sino que tiene que llevar un orden, una estrategia, que insisto, yo quisiera basarla principalmente en prevención del delito, a que los policías, como los conocíamos antes, estos policías de cuadra, de barrio, etcétera, sean una vez más parte de integral de la sociedad. Hoy desgraciadamente vemos a muchos policías como una parte distante de la cual no queremos tener contacto, y tenemos que recuperar esa confianza, donde antes la gente incluso tenía el teléfono, incluso el policía que pasaba por ahí, de la propia patrulla. Hoy la dinámica pues nos ha llevado a una cuestión de seguridad muy distinta. Desgraciadamente fue por la circunstancia que se dio en los últimos años, que destrozaron básicamente pues todas las policías que teníamos en el estado. Hoy queremos recuperar esto, insisto, con una política de prevención del delito moderna, incluyente, y que yo estoy seguro, y les aseguro también a la gente que nos escucha, que el puerto de Veracruz va a estar a la vanguardia. Para poder ejecutar una política pública es necesario primero planearla, pensarla, medirla. ¿Ya tienen listo su plan municipal de desarrollo? ¿En qué ha pensado basar el mismo? Sobre todo en una ciudad que va a cumplir 500 años. Es el ayuntamiento más antiguo de América continental y el más importante debiese ser. Así es. Pues mira, los venimos trabajando durante estos 6 largos meses, como bien dices, lo que nos hemos puesto a hacer es a chambear todos los días. No hemos tomado descanso, hemos ido trabajando, pasando la campaña. Antes de la campaña también hicimos un trabajo importante de mapeo del puerto de Veracruz. Tenemos problemas estructurales muy graves, como por ejemplo más de 22,000 baches en nuestras calles, una de cada 5 luminarias fundidas o que ya están totalmente obsoletas, 75% de nuestras calles necesitan ser rehabilitadas en su totalidad o por lo menos en una parte, y tenemos un puerto pues que no ha sabido en estos 500 años aprovechar la condición que tenemos del puerto más importante del país, de una de las ciudades comerciales más importantes también del sureste, y sobre todo la más importante del puerto de Veracruz. ¿Qué hemos hecho durante estos meses y vamos a seguir haciendo de aquí a diciembre? Un plan de desarrollo primero que se puede ejecutar, que vaya de acuerdo también con los dineros municipales, y algo bien importante que me dedico a hacer también durante este tiempo es empezar ya con la gestión de recursos federales, que a partir de septiembre principalmente, cuando inicia la negociación del paquete económico para el año entrante, va a ser bien importante que tengamos el nombre de Veracruz muy en alto y que el puerto reciba los recursos federales necesarios para hacer obra principalmente en las colonias más necesitadas de la ciudad. La vocación innata de Veracruz es precisamente el servicio turístico, y en uno de estos temas está pues el embellecer a la ciudad de Veracruz. Su centro histórico ha caecido pues a lo largo de los últimos años de esa belleza que le caracterizaba. El abandono es evidente, se trabajó en una sola zona, parece que el recurso destinado para también se lo llevaron. ¿Qué hacer para rescatar, por ejemplo, el primer cuadro de la ciudad referente a los portales, las primeras calles, 5 de Mayo, Independencia, esta zona que hay edificios verdaderamente muy valiosos arquitectónicamente hablando y que podrían ser explotables? ¿Ahí hay algún proyecto ya pensado? Lo primero que vamos a hacer es meter mano dura. Vamos a reordenar el centro también metiéndole mano fuerte para que el propio comercio esté bien regulado, para que tengamos una imagen urbana que permita que el turista regrese. Lo vamos a limpiar. Tenemos que empezar desde lo más básico. Tenemos un centro histórico sucio, un centro histórico mal iluminado, un centro histórico que no se le ha dado la promoción turística y cultural que tenemos. Y uno de los proyectos que yo planteé desde campaña, muy importante también para el centro, es vamos a explotar en lo que Veracruz es mejor. ¿En qué somos mejor turísticamente que otros destinos como Cancún, Los Cabos, otros tantos más? En historia y en cultura.
ninguno de estos destinos turísticos probablemente mayores que nosotros nos ganan en esto. Vamos a explotar la oferta turística que tenemos principalmente en materia cultural y artística, que vamos a aprovechar también el puerto de Veracruz. En la zona del centro también parte de lo que vamos a hacer es peatonalizar una parte ya de Independencia. Vamos a iniciar con las dos cuadras que inician en la catedral y terminan en el Hotel Diligencias para juntar toda la plancha del Zócalo junto con los portales y hacer de esta una zona turística todavía más importante. Todos los centros históricos del mundo prácticamente, empezando por la Ciudad de México, Puebla, Morelia y otros tantos más nacionales, han empezado por peatonalizar sus calles para que tengan primero usos comerciales distintos y para que la gente regrese a caminar. Es parte de lo que vamos a hacer también el rescate integral del centro. Y otro tema fundamental que a veces no se ve pero es necesario, es también buscar con iniciativa privada que se construyan los estacionamientos suficientes para que la gente regrese. ¿Cómo ve Fernando Yunes Márquez sus primeros 100 días de gobierno? Porque estamos hablando de lo que tendría que hacerse en materia de atención inmediata en seguridad y al centro histórico de Veracruz, pero Veracruz es un municipio sumamente amplio en donde sus colonias abarcan ya casi literalmente llegando con la antigua, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para poder también atender y no descuidar a toda esa población? Lo primero, y lo quiero dejar claro otra vez y lo dije durante mi campaña, mi principal prioridad serán las colonias más necesitadas del puerto de Veracruz. Desgraciadamente estamos viendo una situación de pobreza grave. Prácticamente el 30% de los que habitan el puerto de Veracruz viven con algún tipo de pobreza. Esto es un tema que no podemos aceptar, no podemos tolerar, y vamos a invertir primero en la obra pública necesaria para que estas colonias, estas familias salgan adelante. Estamos haciendo un plan de obra pública para los próximos 4 años que nos permitan que en todas las colonias de la ciudad, que en todos los fraccionamientos, hay algún tipo de obra pública necesaria, y también vamos a iniciar un programa para la sustitución de luminarias por tecnología LED en toda la ciudad. Es un trabajo monumental. Nos va a tomar los 4 años, pero vamos a cambiar el 100% de luminarias. Son casi 44,000 luminarias las que tenemos en el puerto de Veracruz, por una tecnología más moderna, eficiente y que sobre todo le dé un ahorro al municipio. Un tema también que no podemos dejar de lado es el asunto de la creación de un nuevo puerto de Veracruz. Pasaron más de 110 años para que Veracruz lograra ampliar su puerto y su actividad comercial vía marítima, y le va a tocar a usted en puerta pues recibir al primer buque que llegue a este nuevo puerto de Veracruz. Ahí también es un asunto que desde la requisa del puerto se sintió cómo se cayó la economía de Veracruz. Uh-huh. ¿Cómo hacer para que todas estas personas que viven, este 30% de la población pobre, pues logre conectarse con la actividad portuaria y pues se vuelva a generar este halo de enriquecimiento que provoque pues que el comercio, que la actividad turística, todo vuelva a la normalidad? Es un tema fundamental. El nuevo puerto va a generar por lo menos 20,000 empleos de carácter directo y casi 30,000 indirectos. Lo que tiene que hacer el municipio es ser un facilitador para que la gente que no tenga chamba pueda tener chamba también en el puerto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de capacitación y también teniendo una bolsa de trabajo especializada solo con las empresas que quieren venir al puerto de Veracruz y que en determinado momento tienen que pagar servicios, derechos, etcétera, con el municipio, le vamos a pedir y a exigir que contraten gente de Veracruz. Lo vamos a hacer con mano de obra calificada, con puestos directivos también, de manera que podamos tener esa conexión que muchas veces no se da cuando llega una empresa grande a la ciudad, sí, con los puestos de trabajo que se necesitan. Creo que es una parte fundamental que hoy tenemos que aprovechar, y algo muy importante también es que tenemos que preparar la infraestructura necesaria para el crecimiento de la ciudad en los próximos 30 años. El puerto de Veracruz va a crecer de cerca de 19 millones de toneladas al año a casi 90, es decir, vamos a tener un crecimiento exponencial enorme. ¿Esto qué quiere decir? Entrarán más camiones, entrará más mercancía, vendrá mucha más gente también. Entonces tenemos que preparar la infraestructura de la ciudad para poder aprovechar toda esa riqueza y que esa riqueza se quede en el puerto de Veracruz. Pues le agradecemos al alcalde electo de Veracruz, a Fernando Yunes Márquez, venir a platicar con el auditorio de En Contacto en el estado de Veracruz, y bueno, nuestros mejores deseos para que pues el puerto vuelva a ser lo que siempre ha sido y bueno, pues que las cosas marchen bien. Así va. Gracias, alcalde. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Estás en Contacto, los noticieros más completos de la radio. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución.
Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, cierra la jornada. Bueno, le puedo confirmar a usted que ya en Guatemala le entregaron pues la sentencia que emiten los jueces precisamente de este Tribunal Quinto de lo Penal, el Narcotráfico y Medio Ambiente a Javier Duarte, y bueno, pues con ello ya iniciará su proceso de extradición. Tendrá que retornar a México en unos días más, tendrá que ser trasladado seguramente vía aérea a algún centro penitenciario federal, de corte federal. No sabemos si lo mandarán al Moloya, lo pueden mandar allá a Jalisco, lo pueden mandar pues inclusive a las propias Islas Marías, lo podrían enviar a Javier Duarte, y bueno, pues a ver si lo mandan a la toma aquí en Amatlán, para que también dé cuenta. Bueno, continuando con la información, hablando de la situación del recurso financiero de Veracruz, mire, debido a la malversación durante la pasada administración, esa que encabezó el que hoy van a extraditar, bueno, el estado de Veracruz no contaba desde hace 4 años con el seguro agrícola catastrófico, imagínese usted. Y bueno, pues la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes se puso a chambear y se han enfocado en la recuperación precisamente de este beneficio, de este programa. Va a escuchar la voz de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural Pesca del Estado. De tener aseguradas 667 mil hectáreas en el Estado, de los cultivos que haya. Para nosotros es importante que
Después de no tenerlo, Veracruz va a contar, los productores van a contar con el apoyo precisamente del seguro catastrófico. En su momento, los ganaderos tienen uno que es por parte de la Unión, la Confederación Nacional Ganadera. Obviamente los que están afiliados a esas ganaderas. Los que no tienen precisamente también el apoyo del gobierno del estado, donde van a estar asegurados precisamente para lo que es sequía. Entonces es importante para nosotros el seguro catastrófico, puesto que Veracruz, una mayor parte de su extensión está dedicado tanto a la ganadería como a la agricultura. Entonces tenemos productos tan sensibles como el chayote, como la papaya, como todos ellos, ¿va? Que simple y sencillamente con una lluvia muy fuerte muchas veces echan a perder toda una sembradío. Entonces sí es importante para nosotros que tengan un respaldo. En contacto. Aquel diputado, tan echador de habladas, dicen por ahí. Bueno, a ver, rápido, le comento también que el secretario de Desarrollo Económico en el estado es Alejandro Saeric Morante. Asegura que en lo que resta de la actual administración se estima crear alrededor de 5,000 empleos. Las empresas que vienen a nuestras costas veracruzanas, desde luego, ¿no? Desarrollo económico tiene que ver con todos los esquemas, con todos los espacios de actividad dentro del estado, y estamos tratando de dividir la fuerza laboral de la Secretaría para atacar todos los frentes, para no desatender a nadie. Tenemos emprendedores, tenemos mujeres con proyectos a través del INADEM, tenemos varias convocatorias que están por abrirse, y también estamos trabajando muy de la mano con programas federales a través del INADEM. Bueno, en cuanto a turismo, estamos reactivando varias zonas. Sabemos que el turismo es una importante fuente de ingresos para el estado, y que ha sido un espacio muy olvidado por administraciones pasadas. Hoy en día estamos analizando por sectores, por regiones del estado, precisamente qué tenemos que ofrecer en cuanto a turismo, y estamos trabajando muy de cerca con cada uno de los municipios en ese sentido. Bueno, realmente como inversión sabemos que el estado nos lo dejaron en ruinas. Es una realidad que tenemos que hacer una administración de talento más que de recursos. Sin embargo, te puedo decir que los pocos recursos que han tenido el estado se ha invertido de manera óptima, se ha invertido donde se requiere. Una de las prioridades, como bien lo saben, son hospitales. Parte del dinero que se recuperó a través de nuestro gobernador Miguel Ángel Gómez Linares y los esfuerzos que ha dedicado durante años precisamente a detectar esta red de corrupción, fueron gran parte de ellos enfocados a hospitales, que es una de las prioridades de esta administración. En contacto. Estado del tiempo. ¿Qué creía, que se nos había olvidado? No, lo que pasa es que teníamos una entrevista y no pudimos hacer contacto con la Secretaría de Protección Civil, pero aquí le tengo el detalle puntual de las condiciones del estado del tiempo. Saludo ahí en la Coordinación de Estudios Atmosféricos al meteorólogo Jafet Cervantes. Jafet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buena tarde, gusto saludarte, bien, gracias. Oye, pues platicar contigo, hay potencial para tormentas aisladas en la región montañosa, pero también a partir del jueves una onda tropical afectará al territorio veracruzano, ¿no? Sí, efectivamente. Habíamos estado charlando que este inicio de semana las condiciones para lluvias de forma general iban a ser limitadas o de baja probabilidad, y bueno, el día de ayer las precipitaciones ocurrieron especialmente hacia la zona de Huatusco, la región de Coscomatepec, los límites con el estado de Puebla y la zona del Pico de Orizaba. Aquí en Xalapa, bueno, no se registró precipitaciones de forma significativa, y esas condiciones pueden estar dominando nuevamente esta tarde. Observamos el desarrollo de nublados, pero parece que las condiciones en la atmósfera alta son poco propicias para que puedan ocurrir lluvias de forma localmente fuertes. Lo que sí es que puede presentarse alguna lluvia ligera y de corta duración. Pero como bien apuntas, el pronóstico, bueno, antes el día de mañana esperamos condiciones similares, un ambiente fresco al amanecer, temperaturas mínimas entre 15 y 16 grados, las máximas entre 25. Hoy alcanzamos una temperatura de 25 grados aquí en Xalapa, y esto se puede repetir el día miércoles, pero ya a partir del día miércoles y hacia la jornada del día jueves y viernes, nuevamente el pronóstico está indicando alta probabilidad para que se puedan presentar lluvias fuertes
fuertes, bueno, moderadas a fuertes, incluso no se descartan algunas localmente intensas, especialmente hacia la zona sur del estado, y esto a consecuencia del paso de una onda tropical, la número 11, actualmente es analizada en el Mar Caribe, pero estará transitando por el sur de México del día jueves a viernes, y bueno, con ello esperaríamos un mayor potencial para lluvias y tormentas. Si bien no se espera que sean de forma generalizada, estas pueden ocurrir en cualquier punto, especialmente zonas de montaña y el sur del estado de Veracruz. Y bien, pues hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Jafet Cervantes, estaremos atentos y por supuesto nos escuchamos más adelante. Buena tarde, buen provecho. Gracias, igualmente, saludos. Vamos a hacer una pausa. Mire, le comento a usted en el plano nacional que, bueno, pues levantones, secuestros, extorsión y despojo, además de fabricación y distribución de heroína, metanfetaminas, marihuana, cocaína, son partes de las actividades ilícitas que el llamado exfiscal de Hierro, Edgar Beitia, pues cometió bajo el amparo del gobernador Roberto Sandoval allá en el estado de Nayarit y lo convirtió en el infierno del diablo, así lo han señalado pues los habitantes de aquella región del país. La PGR investiga al gobernador priista Sandoval por el enriquecimiento ilícito. Resulta que este señor llegó con una casita de 2 millones que tenía, pues dice, en Guadalajara, y llegó a gobernar Nayarit y ahora posee una cantidad de propiedades que no se puede usted imaginar. Este va, como otros que ya usted conoce, derechito, pero derechito a la cárcel. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en contacto, los noticieros más completos de la radio. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz. El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. Del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, boca del río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño,
Don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo algunas... Bueno, 2 de la tarde con 37 minutos, vamos hacia la recta final del informativo. Le comento que el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, agradece que la federación pues no deje a Xalapa solo en el tema de la seguridad. Esta noticia de coordinación entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado siempre será conveniente. El gobierno municipal también ha puesto su mano para en lo que podamos colaborar, para ayudar a mejorar las condiciones en Xalapa y en Veracruz, particularmente en Xalapa, que vemos con preocupación que ya son los ciudadanos los que han dejado de llevar a cabo gestiones para mejorar las condiciones de vigilancia en las zonas y están empezando ellos mismos a patrullar algunos de los fraccionamientos, pues evidenciando la desconfianza que hay ante las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y las instancias federales. Tenemos que mejorarlo, tenemos que fortalecerlo y se tienen que dar golpes certeros y castigos ejemplares para que se pueda recuperar esa confianza que debemos tener todos en un Estado que nos dé la tranquilidad y nos garantice la paz en las colonias de la ciudad. En contacto. Bueno, pues ahí tiene usted. Y también le comento que en los últimos 4 años de la administración de Américo Zúñiga Martínez, pues han invertido cerca de 1.300 millones de pesos en obra pública. Esto lo ha señalado el propio alcalde y bueno, también ha mencionado que las obras han servido para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las colonias y congregaciones de la capital. La mayor parte de ese presupuesto, dice, se ha ejercido en estos últimos 4 años, dice el director de Obras Públicas, Francisco Velasco Montiel. Aunque el centro histórico va a presentar una imagen renovada, no importa si hablan de pavimentaciones, infraestructura y sanitaria, hidráulica, espacios deportivos, la ampliación de redes de agua potable, energía eléctrica, alumbrado. Se ha hecho pues muchísimo. Mire, por ejemplo, le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, se construyeron con 300 millones de pesos importantes colectores pluviales como el División del Norte, el Fernando Gutiérrez Barrios, el Amazonas, el Santa Rosa, el Coatzacoalcos, el Mercurio, Bugambilias y el Misantla. Se logró también construir eso, le decía, lo de los colectores para evitar inundaciones. Se logró construir con concreto hidráulico la calzada del Tecnológico, la calle Leopoldo Quiel, la ferrocarril interoceánico, la Antonio M. Quirasco, la Mérida Los Pinos, la Tierra de Fuego, la Lorenzo Barcelata, la Papalotl, la Chiapas, la Toluca, la Montes Camerún, la Tabachín, Tangerina, Ciudad Victoria, Framboyanes, la Ricardo Flores Magón, la Adolfo de la Huerta, Amazonas, Insurgentes, la Menorca, son ejemplos de algunas calles y avenidas hechas y construidas con concreto hidráulico. En fin, son 1.300 millones de pura obra, nada más aquí en la capital. El director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, la SEMAS, Víctor Hugo García Pacheco, adelanta que hasta el 31 de julio habrá tandeos. Sí, tiene que ser esta de aquí al viernes. Todavía hay 2 de las 6 fuentes que no han logrado recuperarse en su totalidad. Y el Alto Pisquiac, que está, y Socoyolapan. Ambas pertenecen a la cuenca del Pisquiac. Una estaba en el 85 todavía y el otra ya arriba del 90. Entonces estamos hablando de una recuperación, aunque no se ha logrado que sea de manera total. Vamos a evaluarlo en estos próximos días. En un par de días ya sabremos qué decisión tomar, si continuamos o concluye en este mismo mes. En contacto. En contacto presenta Mentes y Cuerpos Saludables con Family for Life, el primer centro de medicina biológica alemana. Bueno, saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica al director de ventas de Family for Life, a Juan Camilo Ramírez. Juan Camilo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Ramírez? Un placer saludarte a ti también y, por supuesto, a todo el auditorio. Un saludo muy especial. Muy bien. Fíjate, Luis, que estamos muy contentos porque estamos celebrando 9 años. Sí. Estamos de aniversario en este mes de julio, 9 años de presencia en todo México de Family for Life. Oye, interesante esto que mencionas, porque esos 9 años se lograron gracias a que aquí en Xalapa, creo, fue la primera de las sedes de Family for Life y después, pues, a todo el país, ¿no?
Es correcto. Comenzamos en Xalapa, Veracruz. Hoy tenemos presencia en ciudades como Villahermosa, Ensenada, Mexicali, Puebla, San Luis, Morelia, Uruapan, Ciudad de México, Tampico, Reynosa, Guadalajara, Monterrey. Estamos en Querétaro, en Toluca, en León. Bueno, por las que recuerdo en estos momentos. Y por supuesto, pues muy contentos, porque finalmente Family for Life está ayudando a la salud, que es el principal objetivo que se trazó desde su llegada hace estos 9 años, sí. Y la gente lo ha tomado como viene, ¿no? Importante mencionarle al auditorio que Family for Life es un método no invasivo, es un tratamiento con medicamento biológico alemán de alto nivel, de alta calidad, que permite mejorar la condición de los pacientes que ya tienen algún tipo de enfermedad o que pues pudieran en algún determinado momento desarrollarlas, ¿no? Es correcto, Luis. Hoy Family for Life son centros integrales donde los pacientes van a encontrar, pues primero, la medicina biológica alemana, bien lo dices, medicina 100% natural, que no contiene químicos, sin riesgos, sin daños colaterales y sin efectos secundarios, que por esta condición se puede administrar a toda la familia, y hoy tratamos diversas enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de sobrepeso y obesidad, problemas gástricos, entre otros. Y herramientas de última generación como el escáner intersticial, una herramienta que nos permite identificar y conocer a tiempo las enfermedades que estamos desarrollando o que podemos llegar a desarrollar en un futuro. Importante mencionarle que utilizan ustedes la tecnología más avanzada y este escáner intersticial que permite detectar, pues simplemente con la colocación de las palmas de las manos, de los pies, pues lo que le sucede al organismo y puede monitorear los posibles padecimientos que podría tener una persona en caso de que no se atienda, ¿verdad? Es correcto, Luis. Nos da un parámetro de predicción de más de 200 enfermedades con una herramienta que no produce ninguna molestia, ningún dolor, no le van a picar. Es rápida, segura, confiable y esta la va a encontrar únicamente en nuestros más de 20 centros en toda la República Mexicana. ¿Dónde los pueden localizar? Y por supuesto, antes de decirnos a dónde deben de llamar para sacar su cita y su dirección, platícanos de las buenas nuevas que tiene Family for Life por estos 9 años. Es correcto, Luis. Por estos 9 años queremos hacer una cordial invitación que estamos otorgando a las primeras 10 personas que logren comunicarse al 815-0094 aquí en la ciudad de Xalapa, 815-0094. Estas primeras 10 personas van a pagar 1.500 pesos, pero estos 1.500 pesos le van a dar derecho a una membresía, a un carnet especial. Con esta membresía que tiene vigencia de 1 año, van a poder ingresar a consultas gratuitas por 1 año, no solamente aquí en Xalapa o en el puerto de Veracruz, sino en cualquiera de nuestros más de 20 centros en toda la República Mexicana, 1 año de consultas completamente gratuitas, celebrando estos 9 años de aniversario Family for Life, comunicándose al 815-0094, 815-0094. Eso aquí en Xalapa y que también nos escuchan en el puerto de Veracruz, ¿a dónde deben de llamar? Sí, qué bueno que lo mencionas. También son 10 cupos para el puerto de Veracruz al 13808, 13808, 13808 para el puerto de Veracruz y Xalapa 815-0094. Diga que nos escuchó en contacto en la entrevista con Luis Ramírez. Pues muchísimas gracias, Juan Camilo Ramírez, director de ventas de Family for Life. Te mando un abrazo y bueno, nos seguimos escuchando. Buena tarde. Hasta una próxima oportunidad, Luis. Un abrazo. Gracias. Buen día. 2:00 p.m, 45 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Estás en contacto. Los noticieros más completos de la radio. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. Con pluralidad y diálogo damos resultados. Las diputadas y diputados reformaron la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz para disminuir los costos de las multas por infracciones de tránsito. Además, en apoyo a la economía de los ciudadanos, si la multa es pagada en los primeros 5 días, se otorga el beneficio del 50% de descuento. 64ª Legislatura de Veracruz.
El gobierno del estado de Veracruz te invita a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, del 9 de junio al 9 de julio. Te esperamos de lunes a domingo, de 9 a 1 y de 5 a 9, en el recinto de la Feria Ganadera Ilan Ilan, Boca del Río Veracruz. Ven, convive con tus Fuerzas Armadas y celebremos juntos el centenario de nuestra Constitución. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Entrada libre. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida... Deportes. Con Fernando Hernández. Dicen que yo soy rebelde, es porque el mundo me ha hecho así. Y es que después de... Bueno, pues ya está aquí con nosotros con el fondo musical. Es Alicia Villarreal, chiquita, de don Fernando Hernández. Don Fernando, qué ojo, saludo loco. Con mucho gusto. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo está? Perdón, se me... Vio a la gente del puerto allá y ya te entró lo... Acá. Oye, el... ¿Cómo dicen en el puerto? ¡Qué ojo loco! ¡Qué ojo loco! Allá en el río de Chivilla. También utilizan otro término. No, uno otro, que dice care. Ah, co. No. Yo vi uno cuando... ¿Qué hago, care? ¿Ese? Ah, no, sí, el careche. Ese es más rudo, ¿no? Careche, sí, ese es golpeador. Sí. Golpeador. Sí. Saludos a todos los bolobaneros del puerto de Veracruz. Ay, oiga, imagínese, ahorita uno así de esos, ¿cómo se llaman los que traen jamoncito y queso? Que son como, bueno, el hojaldre. No. Allá el bolobán. El hojaldre es un invento que sacaron en el último. Hola, buenas tardes, Yair. Ahí está, Yair. Salúdalo desde el otro lado, salúdalo. También ahí te manda saludos. Oiga, estoy sacando ya. Cualquiera te recorta la manga. Nomás, no está. Traes un charpey ahí, ¿va? No, oiga, estoy viendo. Las cuentas, señor. ¿Cuáles cuentas? No te... Entre 10,000 y $45,000 para ir a Rusia 2018. Ah, sí, ya. De hecho, yo aparté mis boletos. ¿Ya? Usted porque es pudiente, no, mire. No. Pero cheque, el paquete incluye. A ver, ¿qué incluye? Transporte. Sí. Bueno, el hotel, obviamente, claro, ¿no? Sí. El transporte transatlántico, porque hay que cruzar el...
el mar, ¿no? Transatlántico. ¿Vuelos internos? Vuelos internos. Sí, porque Rusia es muy grande. También tienes que entrar. ¿Guías bilingües? Guías bilingües, sí. Nadie vaya a aparecer con el de Club de Cuervos, ¿no ha visto? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, de hecho. ¿Va por Cristiano? Que está muy mal, que se robó la camiseta. Pero eso no pasa en México. Eso es pura ¿cómo ficción. ¿Crees? No, ¿cómo es crees? Pura ficción. Jair te conoce dos o tres. Que seguro de asistencia al viajero e impuestos. Seguro del viajero. Sí, e impuestos. Sí, sí. Sí, porque son locos manejando allá. Sí, bueno, entonces este es, el proyecto se llama Ascensa. Ajá. Es una empresa que se llama Mundomex. Esperemos que no vaya a salir como la del año anterior. Allá, porque también creo que se llamaba igual. Creo que era la misma. Y que le había cedido los boletos a FIFA. Sí, no puede ser. No. Bueno, mira, hay cinco categorías. Dos de lujo, ajá, que es la Sarsky Lounge, es la más exclusiva. Es la que va a Toño. Es la que y va a solo Toño. Hay una por estadio. Oh. Donde tiene un área de hospitality dentro del estadio, así como la private suite. Oh. Y palcos dentro del estadio con capacidad entre 8 y 30 personas. ¿Usted va? Bien custodiado. Sí, bueno. Y ya de ahí, en descenso, para los pobretones que de $10,000. Uh-huh. Así que usted ya sabe, vaya ahorrándole para su, okay, su paquete. Su paquetón. A Rusia 2018. Claro, sí. O no vaya a llevar nada de banderas de arcoíris y eso. Nada, porque no, porque lo llevan directo al bote. Allá sí estamos. Sí. El Cubo Torres, gracias Dios mío por creer en él. Es el refuerzo de la selección mexicana. Todo apunta, señor. Todo apunta en que el Cubo Torres... ¿Cómo era el bailecito? Sí, era ese, ¿no? De las Chivas. De tus Chivas, de sus Chivas. Sí, de las Chivas. Sustituyendo a otro delantero Chiva, como sí, Alan Pulido. Se lastimó su bracito. El húmero. Sí. Entre 15 y 18 semanas le van a echar de... Todo el torneo. Pobrecito, pobrecito. Ojalá se recupere. Ojalá el Cubo Torres metagol, porque yo no me acuerdo, porque con Cruz Azul, ¿qué pasó con de noche? Otra vez este llega nada más a estar arreándole a todo mundo leña. Nada más le digo. Oiga, ¿vio lo del Pollo Briseño? Cuénteme lo del Pollo Briseño. Ya ve que el viernes, como a las 10 de la noche, anunciaron en el Club Veracruz un comunicado. Pollo Briseño, atrás. Se fue con Tigres. Sí. Llega Tigres, ponga usted el sabadito. Sí. Y ayer se hace oficial que se va a Portugal. Que te vaya bien 2 años, sí, a un equipo medio molero. ¿Es Europa? En la tabla. La Liga Portuguesa, salvo el Porto y el Benfica, de ahí todos son moleros. Sí. Dígame uno aparte del Benfica y el Porto. No, está bien, si usted lo dice. Ni se acuerda de los nombres de los... Yo le creo. El Braga. ¿Se acuerda usted dónde jugó Luis Flores? En el Sporting de Lisboa, ¿no? Que está hoy pelado también el Sporting. ¿Y dónde jugó Manuel Negrete? Manuel Negrete, y ese sí, no me acuerdo. No, después estaba en España, ¿no? No me acuerdo. ¿Quién fue a España? Hugo, Luis García, el Chepo. Uh-huh. No me acuerdo cuál jugaba en el Osasuna. No jugaba en el Osasuna. Señor, tenía yo 4 o 5 años. ¿Usted por qué ya iba a la universidad? ¿Usted le cree? Véalo bien. Con esa cara. Bueno. Un charpey de lado. ¿Quiere ver la rugota? No, queremos verla. Ya llegó Cristian Menéndez, delantero del Tiburón. Cristian Menéndez. Ya llegó. ¿Qué pareció? Espérame. Ahorita terminamos. Cuando quiera. Unos cacahuates, ¿no? Sí, quiere no, que bien. Le mandemos una orden allá. Ven, si quieres hablar. Pásate acá, amigo. O sea. Está hablando acá con Pujidito, eso uno no se concentra. No. Quedito, hijo. Quedito. Más. Bueno, Cristian Menéndez, ¿qué parecido a Julio Furch? No me diga. Parecidísimo. ¿Y cree que la reviente? Por el bien del Tiburón se necesita eso. ¿Cómo no regresa Furch a Veracruz? No creo que lo suelte el Chepo. No creo que lo suelte Santos, fue comprado. Mira, ahí está. Dígame si no se parece. Ah, tiene algún parecidillo, sí. Es muy parecido a... Ya seguramente los antros, las cantinas estarán llenos de chamacas, ya vieron la foto, entonces ya te podrás imaginar. Casi no se da en el puerto. No. ¡Saludos, Keco! Vamos a escuchar al Keco Villalba, digo, ya aprovechando que estamos hablando de antros y chamacas. Firmar de vuelta por 3 años, ahora a ponerme al 100 para arrancar de la mejor manera la temporada. Yo llevo una semana entrenando con los chicos, la verdad que son jugadores muy, muy importantes, venían a sumar, sabemos que tenemos un torneo muy, muy complicado por delante, entonces tratar de que se adapten rápido a la ciudad, al equipo y puedan aportar su granito de arena. El primer día la gente me trató muy bien, soy feliz en el
en el puerto, entonces la negociación por ahí tardó un poco más, vuelvo a repetir, eso se manejó entre Fidel y mi representante. Yo recién hablé con Fidelito la semana pasada y bueno, di el ok porque estaba todo correcto. Entonces, la negociación de mi parte fue rápida porque bueno, yo quería seguir en la institución, más allá que se habló de que en el draft había oferta afuera. Mi idea era seguir acá y bueno, por suerte sigo 3 años y esperemos que sean mucho más de 3 años. Sí, son jugadores, la verdad no compartí vestuario con ellos, pero sí lo enfrenté. Son jugadores muy, muy importantes, bueno, con mucha experiencia. Esperemos que se puedan adaptar rápido y puedan aportar su granito de arena para... El Feirense, donde se va el Pollo Briseño. El Feirense, sí. O sea, octavo lugar de la temporada anterior. Harto conocido el Feirense. No, está bien, que pues vaya. Vayan a Europa, está bien. Claro, y que juegue, porque no le vaya a pasar como Salcedo en el tema es que jueguen. Ese es el asunto, que ojalá jueguen, que los dejen jugar. Exacto. La verdad, te ficha un equipo. Ay, te puede fichar. ¿Qué le pasa al Chicharo? ¿Tú te acuerdas de Pedro Pineda? Sí, delantero, estuvo en el Milán. Centro delantero, contratado después del torneo de Toulouse. Uh-huh. Que fue campeón goleador. Lo contrata de América, ¿no? El Milán. Sí. ¿Y qué pasó con él? Pues nada. Pues ni lo dejaron jugar. Nada. Fichó para el Milán, pero. Y jugó. es donde te preguntas el promotor, el que lo mueve, pues dices, obviamente no manches, se lleva la comisión. Ahí te dejo a la buena de Dios. Juegues o no juegues, yo ya me llevo a Milán, ¿no? Eso es lo triste. Tristemente. Oiga, por cierto, los Tiburones Rojos del Veracruz van a tener categoría Premier, o sea, lo que era la segunda división. Sí. Bajo las órdenes de Arturo Avilés, no había equipo de segunda división, no me diga, del Tiburón. Así ¿ya que ya vamos a tener? Ya una fusión ahí entre Albinegros, los que estaban en Cuatza, y los Tiburones Rojos sub-20 trabajando en esto. Bueno, oiga, me voy a saltar lo de la sub-15, Toñito, porque es que sí, bueno, vienen otros equipos, sí, como el Pachuca, uh-huh, te dicen, Veracruz es un gran semillero, es un... Y portero. Se llevan a tus jugadores. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Ferreira, visor del Pachuca. Claramente sí, ya parece que toda la estructura, la logística que se tiene para estas visorías ya está armado. Esperemos contar con la asistencia de todos los chicos de aquí de la región para que sean evaluados y observados por nosotros y ojalá y tengamos la oportunidad de encontrar algunos chicos de buen nivel y que sea algo semejante a lo que tenemos en Pachuca para invitarlos a una visoría más allá en Pachuca. Son muy importantes, sobre todo... porque se nos ha dado jugadores que actualmente están ya en los equipos representativos del club, que inclusive han sido seleccionados, y habíamos descuidado un poquito la zona, pero ahorita retomamos al 100% todo lo que es lo que es todo el estado de Veracruz. Bueno, ahí está lo pues que... Pues ahí tienes, don Fernando, ya nos vamos. Ya nos vamos. Por cierto, en esas visorías también se llevaron a un... ¿Sí? Conocido, Sebastián. Y no nada más viene Pachuca, ¿eh? Viene Santos, vienen varios. ¿Sabes? Oye, Fernando, antes de irnos, sí, a comentarle al auditorio, a ver si ya están las imágenes. Le confirmábamos hace un rato la detención del constructor, el empresario Augusto Morando Torrent, el que fuera responsable de la construcción de la torre pediátrica. Pues, ¿qué cree? Ya lo internaron en Pacho Viejo, se lo trajeron detenido ya en Costa de Oro. Y bueno, pues ahí están las imágenes del momento mismo en que llegaba a las instalaciones precisamente de la prisión de Pacho Viejo, aquí de la cárcel, y bueno, pues este empresario al que este día detiene la policía ministerial de Veracruz, y bueno, pues ahí va por la responsabilidad que le cause el haber no terminado o haber falseado la obra de este hospital pediátrico. Usted podrá darse cuenta que no es un chamaco, es un señor mayor, y bueno, pues a ver con qué tiempo lo van a dejar allá adentro, porque también recuerden que a determinada edad pues se pueden también alcanzar su libertad o estas prisiones por caución ahí en sus casas, ¿no? Fernando, nos despedimos. Sí, señor, al ratito. Que tengan buena tarde, un buen provecho, nos escuchamos mañana. ABA Noticias presenta los hechos, los sucesos que son noticias. El análisis de la información, las voces, las opiniones, en contacto.